Zombie Apocalypse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo video donde vamos a presentar el unboxing y revisión de esta figura que es un exclusivo de Mattel Creations para la colección Masters of the Universe Origins de Mattel, y estamos hablando nada más y nada menos que de el mismísimo Demo Man, el malvado espíritu de la dimensión de Despondos. Y bueno, pues vamos a comenzar revisando lo que es el empaque. Vean, viene este empaque, este blister collector friendly, ¿sí? Esto quiere decir que podemos remover el cartón sin dañarlo y poder insertarlo nuevamente sin ningún problema. Aquí estamos viendo precisamente el blister transparente. Ahí podemos apreciar la figura, los accesorios, el mini cómic por allá al fondo. Vean aquí una imagen de Demo Man. Vean, ahí está la figura. Y por la parte de atrás tenemos este maravilloso arte. Vean este maravilloso arte, que el dibujo estuvo a cargo de Axel Jiménez y los colores a cargo de Francisco Edge. Vean nada más esta preciosa imagen. Estamos viendo que están ahí precisamente en Despondos. Y bueno, pues ahí estamos viendo a tres Skeleton Warriors, que aquí podemos observar que tienen unas características especiales estos guerreros esqueléticos. Y bueno, si se fijan, están utilizando ciertas piezas de figuras de otras colecciones también de Masters of the Universe, de otros universos. Por ejemplo, esta pechera que vemos aquí en este Skeleton acá de la derecha, estamos viendo que es la armadura que tiene Triple H en la colección de WWE Universe, ¿sí? Lo mismo, el que está aquí a la izquierda, el casco este, es el que utiliza Hulk Hogan, también de esa misma colección de WWE Universe. Y en este caso, este cinto, así en diagonal, tipo bandolera, es la que utiliza Pighead, de la línea de Sandman. Y por supuesto, estamos viendo aquí estas cadenas ahí que van atadas a los brazos, vean, que hacen referencia a las cadenas que trae precisamente el Skeletor Dragon Blaster, también de esta colección de Origins. Así que pues vean, está hermosa esta ilustración, ¿no? Y ya sabemos que, como les comentaba, este es collector friendly. Vean, aquí está, se podemos retirar el cartón sin ningún problema. Por aquí vamos a revisar, vean, tenemos el mini cómic denominado Soul Keeper. Véanlo, ahí está. Precisamente es Demo Man. Ahí al fondo está Keldor. Y parece ser Skeletor, que Skeletor en su momento fue la fusión, ¿no? Entre Keldor y Demo Man. Pues aquí está, nos cuentan un poco de la historia. Sí, la historia, ven ahí como que es Skeletor con el espíritu de Demo Man. Y la batalla con He-Man. Obviamente este mini cómic tiene las burbujas de diálogo porque pues viene directamente de Estados Unidos. Vamos a ver lo que es la figura. Vean, aquí está la figura. Esta vamos a sacarla del empaque, ¿sí? Para poder revisar más a detalle. Y vean, pues aquí tenemos ya en mano nuestra figura de Demo Man. Vean nada más. La verdad es que es muy buena figura, muy buena figura. Una excelente representación de este personaje que en su momento fuera creado por el mismísimo Mark Taylor. Y bueno, pues aquí está finalmente haciendo su aparición en la colección de Masters of the Universe Origins como uno de los exclusivos de Mattel Creations. Vean, el detalle está buena la figura. Vean, aquí estamos viendo el rostro, que pues es muy parecido al de Motu Classics. Sí, vean, muy muy parecido. Parece que nada más le dieron unos retoques y ya lo implementaron aquí en,
en esta figura de la colección de Origins. Estamos viendo ahí todo el detalle de la pintura. Vean, perfecto. Aquí las gemas que tiene aquí, ¿sí? En su tiara. Muy bien. Ese como wash ahí en la barba. Los huesos ahí en la cresta de huesos ahí arriba de la cabeza. Pues muy bien, la verdad, ¿no? Los dientes y todo perfecto. La armadura, sus sombreras. También muy buen el detalle, tiene textura en ese tono gris metálico. Y aquí la parte esta de los adornos, ahí al frente, también muy bien pintada. Y incluso tiene la textura, ¿no? El molde también muy bien. La parte aquí de su atuendo, vean, es plástico flexible como goma y está texturizado. Vean, nada más, muy bien. Y este se puede remover, vean, sin ningún problema, y volver a quitarse, ¿no? Y pues nada más, aquí el detalle en la codera, ahí con su púa, vean, con su pico, ahí que no es peligroso. Sí, y estos brazaletes aquí que fueron moldeados especialmente para esta figura y que la verdad se ven bastante, bastante bien, ¿no? La verdad es una figura muy buena. Vamos a checar articulaciones, vean, la cabeza sí gira 360 grados, nada más estorba un poquito lo que es la barba, pero pues nada más manipulándola. Tiene ahí el hueso también, el acabado muy bien. Nada más manipulándola lo suficiente para que pueda dar la vuelta. Vean, inclinación hacia los lados, muy bien. Y hacia arriba y hacia abajo, bueno, hacia abajo no tanto, estorba la barba. Hacia arriba sí nos da un poquito más de rango. Los hombros, 90 grados. Y vean, podemos girar los 360 y estorba un poquito las sombreras, pero sí se puede girar el codo 360 y nos da los 90 grados. Y aquí en la muñeca, vean, 360 y podemos hacer hacia los lados. Articulación aquí en la cintura 360 ayuda mucho. Como les comento, que el atuendo es de un plástico muy flexible, entonces no estorba para nada. El split, vean, ahí está, no es completo, pero tiene buen rango de apertura. Extensión hacia atrás limitada, hacia adelante también. Las rodillas, 90 grados y 360. Y por supuesto, tiene corte aquí en los gemelos. Vean, podemos girar esa parte, ¿no? Y la parte de los tobillos, hacia arriba y hacia abajo. Y podemos torcer sin ningún problema. Así que esos son los detalles de nuestra figura de Demo Man. Vamos a pasar ahora a revisar los accesorios. Tenemos esta espada que ya la habíamos visto en otro exclusivo de Mattel Creations, que es nada más y nada menos que Fangor. Es exactamente el mismo molde, nada más con una pequeña variación de color. Pequeña variación de color, pero pues prácticamente es exactamente la misma pieza. Sí, y tenemos esta que es un mangual o un mazo de cadena. Bueno, pues ahí está. Sí, vean la bola con púas ahí, texturizada muy bien en este tono bien metálico. Y pues esta se parece, si no me equivoco, a la de Pighead, ¿no? La que tenía Pighead. Así que no recuerdo si sea exactamente la misma pieza, pero pues más o menos ya habíamos visto un arma parecida, ¿no? Así que esas son sus armas. Y de accesorios, pues trae esta cabeza, que esta es una de los Skeleton Warriors de ese famoso Tupac, ¿sí? Bien, aquí está. Bien, muy bien el tono del casco, los detalles ahí en el rostro, en el esculpido del rostro. La verdad es que se ve muy bien. Y tenemos esta otra cabeza, bien, la de Skeletor, que esta es la misma cabeza que venía en el Tupac de Keldor y Cronis, pero con algunas diferencias. Vean, aquí tengo la otra cabeza. Aquí la diferencia más notoria es, por supuesto, los ojos. Sí, estos están, los de Demo Man están con un plástico más opaco, completamente opaco. Y los de Keldor, vean cómo brilla, inmediatamente brilla. Acá no brilla prácticamente nada. Y un pequeño detalle en lo que viene siendo el contorno de los ojos y la nariz. En el de Keldor es morado, acá es negro. Y también vean el trabajo de pintura alrededor del rostro. Ahí ya se desenfocó. Vean. El trabajo de pintura alrededor del rostro es diferente, ¿no? Entonces, son las diferencias. Y
Así es como terminamos de hacer la revisión de nuestra figura de Demo Man. Las manos que tiene están en posición de agarre, entonces podemos colocar prácticamente cualquier arma o incluso las dos al mismo tiempo. Sí, tanto el sable como el mazo. Bien, ahí está. Y está pesado, está pesado el mazo o el mangual en este caso. Y aquí está el sable. Vean, ahí está. Entonces, esas son las armas. Es que está pesado el mangual. Vean, ahí está nuestra figura de Demo Man. Podemos obviamente intercambiar la cabeza. Ahí está. Vamos a ponerle, por ejemplo, la de el Skeleton, que por cierto me falta ese Tupac. Esperemos conseguirlo. Y vean, como que le queda un poco chica, ¿no?, esta cabeza. Vean ahí en el cuello. Se ve ahí mucho el corte. Como que no queda muy bien. Vean, se ve bien, pero sí se ve ahí también el detalle del cuello. Y ahora vamos a ver la cabeza de Skeletor. ¿Qué tal le queda? Así como que no entran muy bien. Por eso, más bien. Entonces, ahí está. Vean, este Skeletor en el cuerpo de Demo Man. La verdad es que es una muy, muy buena figura. Es una muy buena figura que nos trae Mattel Creations como un exclusivo para la colección de Masters of the Universe Origins. Y pues así es como hemos llegado al final de este video unboxing y reseña de nuestra figura de Demo Man para la colección Motu Origins. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Déjenme, por favor, ya saben, aquí sus opiniones, comentarios y sugerencias. Sigan apoyándonos con sus likes y suscripciones. Y dense una vuelta por nuestras redes sociales que están apareciendo justo aquí abajo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.